Hola Ponientes. Hoy tenemos un combate singular entre dos guerreros Targaryens gracias a la petición de un suscriptor. Aemon Targaryen, el caballero dragón y Lord Comandante de la Guardia Real, contra Daemon Blackfyre, el dragón negro y fundador líder de la Rebelión Fuego Oscuro. Ambos grandes guerreros Targaryens de diferentes generaciones. Tomaremos en cuenta información disponible en los libros para el análisis. Empecemos. Armas. Ambos combatientes usarán espadas valirias. Daemon Blackfyre portará la espada que le daba su nombre, Fuego Oscuro. Había sido empuñada por el propio Aegon el Conquistador y sus descendientes durante siglos. Era una espada larga y pesada, con una hoja negra que reflejaba el fuego. Por su parte, Aemon Targaryen usará a Hermana Oscura, la espada que había pertenecido a Visenya Targaryen, la hermana esposa de Aegon el Conquistador, y que le fue heredada. Era una espada más corta y ligera que Hermana Oscura, pero igualmente afilada y resistente. Fuerza. Aemon Targaryen es descrito como alguien robusto en su juventud y también poseía una gran fuerza de voluntad, pero no hay muchos datos para medir su fuerza física. Mientras que Daemon Blackfyre es descrito como alguien alto, con hombros anchos y brazos musculosos, capaz de blandir a Fuego Oscuro con una sola mano. Por tener más información al respecto, el Fuego Oscuro se lleva esta victoria. Estrategia. Sabemos que ambos eran buenos líderes militares. Aemon participó en la conquista de Dorne, en torneos, y lideró la Guardia Real como Lord Comandante. Conocemos que Daemon Blackfyre desencadenó la rebelión Fuego Oscuro para sentarse en el trono de hierro y comandó a sus huestes en la batalla, pero era alguien impulsivo e imprudente. Esto lo llevó a subestimar a sus adversarios. Por su vanidad también sufrió derrotas en el campo de batalla, por lo que tomando en cuenta esto, el Caballero Dragón podría tomarlo como ventaja. Habilidad. Ambos son reconocidos como grandes guerreros. Aemon se convirtió en el mejor justador y espadachín de su época, digno de empuñar a Hermana Oscura. Fue armado caballero a temprana edad, se unió a la Guardia Real a los 17 años y llegó a ser Lord Comandante de la misma. El Caballero Dragón es recordado como uno de los caballeros más nobles y de mayor renombre de la Guardia. Incluso en una ocasión luchó contra Cregan Stark, un formidable oponente. Aun cuando fue herido en combate al proteger al rey, Daedon I, de unos traidores dornienses, pudo acabar con la vida de dos de ellos. Mató en un juicio por combate al caballero Ser Morgul Astwick por calumniar a la reina, hermana e interés amoroso de Aemon, Nerys Targaryen. También ganó un torneo disfrazado como el Caballero de las Lágrimas para honrarla como reina del amor y la belleza. Por su parte, Daemon Blackfyre fue instruido por los mejores maestros de armas de la corte. De hecho, cuando fue nombrado así en honor al príncipe que fuera terror del reino, se tomó como un aviso de en lo que se convertiría. Al dragón negro le gustaban los deportes de armas y sobresalía en ellos. Muchos veían en él a un nuevo caballero dragón. Fue armado a los 12 años después de ganar un torneo de escuderos por su padre, Aegon IV, el cual también le otorgó la espada del conquistador. Sostuvo un combate durante casi una hora contra Ser Wayne Corbray, de la Guardia Real, quien empuñaba su espada de acero valirio dama desesperada, hasta finalmente herirlo y dejarlo ciego. Sin embargo, fue derrotado por Baelor Targaryen, rompelanzas, de 17 años en la última justa de un torneo, así como en el campo de batalla por él y su hermano Maekar en la batalla del Prado de Hierba Roja donde murió. Esta derrota se le atribuye a la vanidad del Fuego Oscuro. Por lo que hemos visto, ambos caballeros tenían un alto nivel de destreza muy similar. Y el ganador es, por muy poco, Daemon Blackfyre. El dragón negro fue un gran guerrero y, aunque Aemon Targaryen estuvo entre la élite de la caballería en su época y sostuvo un combate contra Cregan Stark, no está muy claro el contexto. Mientras que de Fuego Oscuro tenemos más conocimiento sobre sus hazañas, entre las que destaca enfrentar a un caballero de la Guardia Real, armado con otra espada de acero valirio durante casi una hora. Esta proeza decide el resultado de este combate para mí. Pero dime tú quién crees que ganaría y qué otros combates quisieras ver. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir el video. Y nos veremos cuando los dragones vuelvan a danzar.